Bueno, me voy a ir a tomar algo con Carmelilla y David porque han ganado un premio. Luego os cuento. Hasta luego. Carmen, ¿qué has ganado? He ganado un premio, el premio europeo a la mejor empresa de medio ambiente. Ah, muy Pero yo bien. también lo he ganado, ¿eh? Ah, tú también. Los dos, los dos. Somos dos preguntas. No, lo primero, porque Son a mí los somos los primeros. primeros. Ah, está aquí el coche, por fin. Bueno, vamos a Bueno, pues casita yo de que tengo casa que me voy a Carmelilla. ir, ¿sabes? Vamos a bebernos un gin tonic de celebración. Hoy no voy a Cuando venís a casa de Carmelilla, hay que subir las escaleras. Vive en la segunda planta, ¿eh? Sí, Chispi. Ay, Chispi. Venga, vamos, Chispi. Vamos a atender los Chispi, no animales. rompes eso. Venga. Sí. Venga, Chispi, vamos. Vamos, vamos. Que no vamos más de coche. Ay, madre. Que no se quiere bajar del coche. Pero bueno, Chispi, que nos tenemos que ir. Bueno. Tengo aquí todos los animales y tengo que atender a unos animales. Ya es tardísimo. Nos hemos liado en casa de Carmen y vamos ahora a correr los animales. Venga, a cambiarme de zapatitos, que es lo único que tengo que hacer, y vamos a atender a los animales. Ya los tengo todos, no sé si los escucháis, llamando por mí. No se ve nada. Está súper oscuro. Es que ya es de noche. He llegado súper tarde. Tengo que atender a todos los animales a esta hora. Kika afuera. Que voy a cerrar la puerta. Bueno, os dejo que tengo que ir corriendo a atender a todos los animalitos. Y ya nos vemos luego, ¿vale? Este es Chippy ladrando, como siempre. Bueno, saludos y nos vemos hasta luego. Adiós. Hola. Bueno, me toca preparar ya las cabras, que ya son las. Hola, David. Ay, David. Que ya son las 7 y algo y ya me toca preparar y recogerlas para que duerman en la cuadra. Nos vemos. Ay, no se me ve con el sol. Bueno, a ver. Aquí tengo él. Como siempre. Ahí, ahí. Bien pegadito. Oye. Es más malo él. Es malo, 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 malo. Cuando es con el pienso, ¿eh? Si no, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero solo con el pienso. Oh. Bueno, seguimos aquí. No me ha dado para grabar con los animales, pero ya el próximo vídeo lo haré. Miren quién ha venido hoy, Currito. ¿Qué tal, Curro? Bien. ¿Qué haces aquí hoy? Pues venía a trabajar con mi padre. ¿A trabajar? Sí. ¿Qué has hecho hoy? Pues he ido a acompañar a Vera Vera, a Lola, a Mai. También he venido para ver a Chippy, Los perritos, ¿no? a pinchar una oveja. Ah, a pinchar las ovejas, claro, es verdad. Y echarle el producto Uy, a las ¿tienes un cabras. euro? Tengo un euro. ¿Quién te ha dado ese euro? Me lo encontraré yo en el baño. ¡Ah! Uy, qué bien, ¿no? Sí. ¿Me vas a comprar unas chuches a mí? No. No Me voy me a vas a comprar traer. una bola. Una bola te vas a comprar. Sí. Ah, mira, qué bien, ¿no? Ay, con su camiseta de la patrulla canina. Sí. Qué chuli, ¿no? Sí. Bueno, y mañana tienes cole, ¿no? Sí. Sí, mañana es viernes, tienes cole. Y ya nos vemos mañana por la Mañana noche. sí. Vamos a casa de Yaya a comer, ¿no? A cenar. A cenar, sí, a cenar, a cenar, a cenar. Bueno,
Lo dejamos por aquí, ¿no? Venga, adiós. Los animalitos ya están allí, en la calle. Las cabritas. ¿Qué sol hace, por favor? Lo tengo que poner así, pero cierro los ojos. Bueno, las cabritas ya están. Ahora me toca atender a los patitos. Y ya está. Es lo único que tengo que hacer hoy. Dejarlas aquí a pastar. Y ya está. Bueno. Y luego por la tarde de cañas. Bueno, no estoy haciendo bien mi dieta, ¿eh? Nada bien. Ay, me tengo que hacer el detox, que no tengo para comer. Pues luego os enseño cómo lo hago. Hasta luego. Bueno, ya me toca preparar mi detox para comer. Y os dejo aquí para que lo veáis cómo lo hago. Es lo que como y lo que ceno normalmente en detox por 3 días. Hoy sería el último día de la semana. Y eso, bueno, lo voy a hacer para que veáis cómo lo hago. ¿Quién va a tener una iguana dentro del coche? Hombre, nadie. Claro. Es que vosotros claro. También. Pa' él, joven madre.